Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. De generación en generación, nada menos que desde el siglo XVII, se mantenía el mismo cuadro colgado en la pared de una familia de Jaén. Y si esto por sí solo ya te parece curioso, vas a alucinar cuando te diga quién pintó el cuadro en cuestión. Nada menos que Anton van Dyck, considerado el pintor flamenco más importante después de Rubens. Y la familia, ni idea, hasta hace unos pocos meses. Si escuchas, te lo cuento. Pues menos mal que no se les ocurrió venderlo por Wallapop, como hemos hecho muchos con alguna de las antigüellas de nuestros abuelos. Desde luego, pero no. El lienzo, de 130 por 92 centímetros, siempre estuvo instalado en la zona más noble de la casa, en el salón, a la vista de todos. Y fue un experto en arte el que sugirió a la familia analizar el lienzo. Sospechaba que tenía bastante valor. Y tanto. Tras su análisis, se certificó que el cuadro lo había pintado Anton van Dyck. Lo había llamado La presentación del niño Jesús a Santa Bárbara. Y a la familia, que prefiere guardar el anonimato, casi le da un soponcio. Nunca fueron conscientes del valor de la pintura. La veían como algo rutinario que formaba parte de su cotidianidad. El cuadro, que con el paso de los siglos se había ido deteriorando, ha sido restaurado por un taller de reputados profesionales andaluces y la familia ha recibido ya varias ofertas de importantes casas de subastas internacionales. Entre ellas está Sotheby's, pero la primera opción de los legítimos propietarios es que la obra de arte se quede en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. De hecho, se piensa que el cuadro pudo haber llegado a Jaén a través de Sevilla, donde vivía parte de la familia en el siglo XVII. Fue entonces cuando se asentaron en la ciudad andaluza más de un centenar de familias flamencas, principalmente comerciantes y banqueros. Anton van Dyck llegó a ser el primer pintor de corte en Inglaterra tras una larga estancia en Italia. Es universalmente conocido por sus retratos de la nobleza genovesa y de Carlos I, rey de Inglaterra y Escocia, así como de los miembros de su familia y de su corte. ¿Te ha parecido interesante? No te pierdas el próximo episodio. Suscríbete al podcast.